Buenas noches, hermanos amigos, el Pastor Gamaliel transmitiendo ahora en vivo en el grupo Ya no creo en la elección. Estoy esperando que Jesús Ornella se haga presente. Un poquito malo de la garganta, pero después de un periodo de inactividad porque estábamos muy ocupados en una convención, estamos aquí para hacer el video en vivo, haciendo un resumen de la batalla mediática de esta perniciosa organización llamada La Luz del Mundo, que tiene engañados a miles de personas honestas, sinceras, personas que buscan a Dios, tienen necesidad de Jesucristo, y los han engañado pensando, diciéndoles que necesitan a un hombre para encontrar a Jesucristo. Es por eso que yo estoy en esta pelea, demostrando que han falseado el Evangelio, Biblia en mano, han engañado a miles de personas y pretenden seguir engañándolas. Mi deber es señalar, demostrar que la persona lo que necesita es al Hijo de Dios. El que tiene el Hijo de Dios tiene la vida, no necesitas un nombre, no necesitas una iglesia. Puedes reunirte, te va a servir aprender, pero asegúrate que ese grupo tenga a Cristo y viva los principios del Evangelio. No que sea un grupo que le haga culto a una persona. O sea, el punto grave es la usurpación que se hace del papel de Jesucristo por esta familia de los Joaquines. Vamos a invitar a mi hermano Jesús Ornelas en vivo, que ya llegó a la emisión. Vamos a ver, Chuy, adelante. ¿Qué tal, Chuy? ¿Me escuchas? Hola, hola, ¿qué tal, Pastor? Alto y claro, Pastor, que Dios le bendiga. ¿Cómo anda? Ah, voy a necesitar los audífonos, Chuy. Perdonen, hermanos, ando desorientado después de... Le robaron los audífonos. Permítame buscarlos. Saluda a la gente, Chuy. Sí. Pues bendiciones a todos, que Dios les bendiga a todos. Es siempre un gusto saludarles todos aquí en este nuevo grupo. Y lo hemos dejado abierto. Nos han recomendado mucho que lo dejemos privado, que no lo estemos dejando abierto, público, pero si lo dejamos, el objetivo de ser, ya no tendría razón de ser. Por eso decidimos dejarlo así, a ver cuánto tiempo, pues dura en línea, dura sin que lo tumben, en todo este... ¿Qué podemos decir? Pues, con todo este acoso mediático, cibernético, con toda esta persecución cibernética que nos han hecho últimamente, mi hermano. Y pues bueno, nosotros aquí seguimos adelante, seguimos de pie. No importa que nos pudieran tumbar la cuenta, nos pudieran tumbar el grupo, eso no importa. Lo importante es seguir adelante. Lo importante es seguir informando y lo importante es, pues estar de pie y dando la sana doctrina que está en Cristo Jesús. Eso es lo importante. Así es, Pastor. Les bueno, comentaba Chuy, del todo el acoso cibernético que han hecho últimamente, pues, ¿eh? Sí. Mira, estuvimos informando al público en estos medios de red, porque eso está muy lejos. Creo que iba a quedar ya. Ahí está mejor. Y la otra red está muy lenta. La terrible sorpresa, Chuy. Me llevo la terrible sorpresa de que... Dígame, lo oigo. Nos empezaron a tumbar el grupo. Lo reportaron a Facebook, nos lo tumbaron, y llegó al grado de que lo tumbaron 5 o 6 veces. Corrígeme si no estoy exagerando o si estoy exagerando. Y quiero hacerte la pregunta, ¿no? ¿Por qué crees, qué punto fue el determinante para que empezaran
a boicotearnos el grupo. Tengo entendido que hay varios grupos trabajando. ¿Por qué nomás el de nosotros lo han tumbado 5 o 6 veces? ¿Cuál es lo que les dolió o lo que ya no pudieron permitir que estuviéramos hablando? ¿Qué piensas? Pues de hecho, de entrada mencionar, Pastor, que era el 3.0 ya, y ahorita actualmente creo que por ahí queda el 9, el 9.0 está de pie, creo que vamos en el 9 ya, 0.0, entonces usted sáquele cuentas, ¿cuántas veces nos lo tumbaron? 6, 7 veces nos tumbaron el grupo, nos fuimos 0.4.0, 5.0, 6.0, y nos llegaron a tumbar hasta 2 páginas. Si mal no recuerdo, creo tres, ¿no? 2 o 3 páginas en un solo día. Es decir, que estaban sobre nosotros cazándonos y viéndonos qué era el siguiente página, cómo le íbamos a poner para empezar a bloquear así. Entonces ya nos dimos cuenta que tienen grupos, pues, de feligreses, porque no son granjas de bots, sino que son feligreses que no tienen nada que hacer, Pastor, hay que acotarlo, más que estar al pendiente y estar reportando páginas. Entonces, yo creo que el móvil son muchos, Pastor. Porque mire, si nos llegamos a preguntar, bueno, ¿por qué a nosotros, si hay varias páginas, no somos los únicos? Son muchas páginas, bendito sea Dios, hay muchas páginas No somos los y hay muchos únicos, miembros ni y... los primeros, No, ni no, los no. mejores, ¿eh? Hay una página muy buena. No. Que tienen contenido de calidad y todo, pero ¿sabe qué, Pastor? Lo que sí es de que somos los que más contenido generan. Estamos en esta línea caliente en la que estamos recibiendo información de primera mano y la estamos sacando a la luz. Y yo creo que eso es lo que nos ha mantenido aquí, que somos bien poquitos en el grupo, pero se han ensañado con nosotros. Y he notado que todos esos grupos grandes, todos esos grupos de información que nosotros y que siguen después de nuestros grupos, replican toda la información que aquí se genera, y yo creo que han de haber dicho, bueno, tumbamos este grupo y los otros también se... Algunos 5 páginas. Entonces creo yo, eso es en cuanto a uno. Toda la doctrina como el juicio, cómo hemos puesto en evidencia sido las fuentes en infragante. Por buena, y nosotros pues con singular alegría de decir, esta gente dice que son reporteros y que hacen investigaciones de área y que de campo, investigaciones de campo y que están ahí a la vanguardia y todo, pero pues, nada que ver, o sea, creo que fueron muchas cosas. Y la otra es de que hay que veo mucho, que han retado incluso a las fuentes oficiales, como Verá Internacional de la Luz del Mundo, y los han retado abiertamente. Vamos a hacer una marcha. Vamos para allá, a ver si es cierto, ¿verdad? A ver. Y los han retado abiertamente. Y creo que eso ha hecho mucha mella también de parte de ellos, la valentía de la marcha que hicieron, que no eran tantos, pero muy valientes. Fíjate, Tal Freddy. vez. Dígame. Yo recibí varias opiniones. Hay una que desde que empezamos a dar la información su cómo se desvió el dato histórico en el piso para que pisara el amigo cuando entraba al templo, información muy espinosa para la gente nueva de la luz del mundo con libros históricos en la mano. Dice él que eso fue lo que no les gustó, que se sepa. Otros dicen que cuando empecé a hablar de Carlos Montemayor,
mentiroso, mira lo que dice aquí, está mintiendo el hombre, es un engañador profesional. Y una tercera línea es, opinan como tú, o lo que tú estás diciendo, cuando empezamos a hablar de Emblemas TV, y de que están retando a Berea, o sea, los están dejando como mentirosos, y que es lo que ya no les gustó. Sea como sea, Chuy, la página ha sido de utilidad. Pero explicando los engaños de hombres, que la gloria que de solo Dios viene, pues muchos ex LLDM, es como hacer una radiografía de la enfermedad que los arropó, cómo los integrantes, colaboradores, en el aspecto, la gente que ha vivido, el Espinosa, todos los valiosos colaboradores, años de la secta, mis respetos para ellos, Chuy, porque ellos abrieron su corazón y están exponiendo. Gilberto Martínez y familia, que nos está escuchando, gente que vivió en carne propia lo que nosotros vemos desde afuera. Entonces cada testimonio es valioso, ¿no? Yo estoy aprendiendo mucho de estas personas. No quiero dejar de mencionar a nadie, un montón de gente aquí. Mirri Hernández, Valentino. La hermana Razo, Abby, todas las, a ver, ayúdame a mencionarlas porque pues han colaborado mucho. Empezando por ellos. Nosotros descubrir esta teología, esta forma errada de discernir la escritura, pero son ellos son los héroes de este asunto. Ellos son los que han movido este grupo, ellos son los que aquí encontraron un micrófono, una bocina, y una libertad y apoyo, y una plataforma. Y son ellos, o sea, yo honestamente, usted sabe, pastor, que de repente usted y yo hemos visto algo de acoso a nuestra persona, sobre todo usted, pastor, pero no como ellos lo vivieron. Y honestamente, pastor, yo creo que usted estará de acuerdo conmigo, nosotros estamos en las manos de Cristo, pastor. Exactamente. El Señor es el que nosotros dependemos y nadie más. Sí, porque ya de ahí lo demás, lo más que me ha pasado a mí, Chuy, perro, miserable, pastorcillo, yo ni los conozco, Chuy. Por supuesto que a mis hijos no les gustan, ¿no? A algunos de mis feligreses dicen, no, pastor, no se esté metiendo ahí. No, le dije, la Biblia dice, abre tu boca por el pobre. Abre tu boca por el desvalido. Así es. Por el juicio de todos los hijos de los... Esto a mí sí me resbala. Lo que sí se me hace difícil, fíjate, yo no sé de qué era la voz que escuché en uno de los videos que acabo de escuchar. A un hijo, olvídate, ya no tienes padre, estás muerto. Mira, Chuy, sentí tan feo, te voy a decir algo, porque yo tengo discernimiento de espíritu. Yo me di cuenta que el hombre estaba hablando con autoridad, y dije yo, ¿en qué sentido? Entonces ya entendí, es que es un papá diciéndole a su hijo, fíjate, Chuy, nosotros tenemos para bendecir y maldecir. No debemos maldecir. Si estamos en Cristo, familia, bendecir, no maldigáis. En la antigüedad, los padres sí. Dijo al hijo de Cam, maldito sea Canán. Pero en el Evangelio, bendecid y no maldigáis. Pero sentí feo porque es papá diciéndole a su hijo, ya no eres nada, estás muerto desde ahora. Oye, esas palabras me... Así es. Se oyeron muy feo, pero ¿qué me...? Está destruyendo su propio... Que así le enseñaron a maldecir,
al que no crea en un apóstol autonombrado, entre comillas. Este es un fenómeno que se debe de atacar, se debe de investigar, mientras sí, correcto. Mientras que un Carlos les saluda a Carlos Montemayor, la Iglesia, columna y apoyo de la verdad. Este es un mensaje de paz, un mensaje de paz. Maldito tú y toda tu casa, dice uno. Caray, lengua viperina, doble lengua. Esta es la doctrina falsa de la luz del mundo. Hablar de paz, querido frater, pero la gente te dice perro, la gente te dice el apóstol Pablo. Parte a mí me interesa porque es un fenómeno que la estoy denunciando, la torcedura de la Biblia. Pablo, teniendo apariencia de piedad hacia de ella, es decir, que parece un, y yo no dudo que entre los feligreses se amen y todo, pero como la raíz está torcida, entonces tenemos una hipocresía bárbara, terrible, ¿no? La parte que a mí me interesa es totalmente exponer bíblicamente este fenómeno sectario de muerte, pero los que están sufriendo en verdad, o sea, los que y nos lo pueden explicar, son aquellos que han sido separados de su... Miré muchachas, miré mujeres llorar cuando, por ejemplo, Luis Carlos Reyes les dice: oye, tu mamá no te habla. No, no me habla, se aguantó la muchacha, ¿no? Y a tu niña la tenía en los brazos. Dijo, tampoco le habla, su abuela. Y ahí se quebró la mujer. ¿Quién no se va a quebrar? No me quebraría yo si mi padre me dijera, ya no eres mi hijo. Así es. Oiga, esta es una secta perniciosa y destructiva, Chuy. Totalmente. Mencionar, pastor, que también se viene otro punto más adelante. Yo les decía, porque usted sabe que en este grupo nos han platicado, mismos miembros que están dentro de este grupo, nos han platicado cómo su tristeza y nos han dicho este tipo de cosas. Pues mi mamá me dice que ya no soy bienvenido, y mi tía, y que ya no les estoy mandando mensajes, y ya me bloquearon, y ya no me puedo arrimar, ya no soy parte de la familia. O sea, ya son cosas bien difíciles. O sea, nos han acercado a nosotros y nos han dicho, es que yo nomás quiero ver y todo, pero no quiero decir nada porque mira, mi esposa está allá adentro, o mi marido, o mis papás, así. Y si ellos se enteran que yo estoy viendo esta información, me van a dejar de hablar. Y o sea, es una cosa bien bárbara y bien difícil. Y también decirles, les decíamos el día de ayer, les decíamos, miren, así como Dios tuvo misericordia de ustedes, y hizo que se cayeran las vendas a sus ojos, y les dolió al principio, y que no sirvieron por así, de más que conocer, tener el gran privilegio de conocer la palabra, pero ahora el Espíritu de Dios cubra que todo procede y está sobre Cristo Jesús y no sobre un hombre. Así como te dolió todo, tienes que tener esta empatía de no devolver todo este acorralamiento, todo este acoso, todo este dolor que te están haciendo pasar. Porque el día de mañana, pastor, ese señor que está ahorita en un juicio, vaya, pues usted y yo sabemos que esto va a caer. Esta persona va a caer y va a ser estruendoso su caída. Y va a doler muchas almas de muchos feligreses que van a renunciar y que ya están renunciando y que van a terminar de renunciar, de estar allí. Pero todos esos corazones dolidos
todas estas almas quebradas, todas estas, o sea, toda esta gente dañada de una u otra forma, van a necesitar de esos parientes que hoy les están dando la espalda y que verdaderamente, si han conocido el amor de Cristo, no les paguen el mal con mal, sino que aprendan a abrirles el corazón, abrirles los brazos y decirles, no importa, papá, que me has dicho, no soy ya más tu hijo, y mira, vamos a ser ahora padre, hijo y hermanos de Cristo Jesús. Vas a conocer verdaderamente lo que es la palabra. Vas a sentirte por fin completo en Cristo Jesús, que solamente de Él necesitamos. Entonces, viene esto, mis hermanos, entre tanto dolor, también, así como ellos se van preparando psicológicamente para a los feligreses, irles metiendo otro tipo de idea, porque hay que decirlo, pastor, esta secta creo yo que de alguna u otra forma se va a reinventar y va a seguir adelante, lastimosamente incluso pues, es parte de lo que dice la palabra de la Biblia, que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y que a muchos se engañarán, pues muchos van a salir de allí, pero esta secta, lastimosamente, no sé si vaya a caer por completo, se vaya a reinventar y vaya a seguir adelante de una u otra forma. Lo que sí hice es algo, pastor, que muchas almas el Señor va a salvar de ahí, muchas almas el Señor va a quitar de ahí. Eso sí lo sé, mi hermano, y tenemos que dejar todo atrás. Y esto lo digo especialmente no por usted o yo, mi hermano, bueno, también, pero sobre todo para estas víctimas que lo vivieron en carne propia y van a tener que dejar todo ese acoso, todo ese dolor atrás para poderle decir a sus familiares, hermanos, amigos, pues te amo en Cristo, te quiero en Cristo y ahora vamos a aprender de nuevo, pero ahora vamos a aprender bien, vamos a aprender a sujetarnos de Cristo. Que Él es la piedra angular, Él es la puerta y el camino al Padre y la vida eterna. De Él vamos a aprender ahora, ya no de un hombre ahora. Ahora vamos a una piedra viva que murió alguna vez y que hoy vive y vive para siempre y reina para siempre, hermano. Y que no necesitamos más porque la piedra para eso murió y para eso resucitó una vez por todos y para siempre. Y no necesitamos otra piedra viva más que Jesús. Y de él, que de él se sujeten juntamente. Y de ahí que sigamos adelante, mi hermano. De ahí que sigamos adelante. Porque sí, creo yo que así como ellos están preparando, nosotros también tenemos que ir preparando este camino hacia los que están renunciando a la luz del mundo y que Cristo está alcanzando. Creo que nuestros amigos ex LLDM adelante, pastor, fueron víctimas de un engaño. Ya lo saben ellos, evidentemente. Pero no es fácil salir de un engaño, Chuy. La Biblia, pues precisamente, valga la redundancia, es porque es un engaño. La Biblia habla del engaño como que las tinieblas le han cegado los ojos. Dice, por ejemplo, su hermano no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cuando tú estás en la oscuridad no ves nada. Entonces, es mucho más fácil que alguien que nunca ha oído el Evangelio reciba el Evangelio, que es por medio de la fe, creer en Cristo Jesús. No está arriba en el cielo para que digas quién subirá, tierra para que digas quién descenderá al abismo. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Amén. Que si confesaras al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Amén, hermano. Pero con la boca se hace confesión para salud. Porque la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ese es el misterio de la fe. A nuestros hermanos ex LLDM, ellos necesitan una reorientación. Necesitan ayuda de nuestra parte, lo digo con humildad, para que tenemos que explicarles la naturaleza del engaño y es lo que voy a hacer en videos posteriores, lo anuncio desde ya, una serie de videos dirigidos a los ex LLDM para que sean desintoxicados de tantas ideas y la naturaleza del engaño. Porque realmente hay muchos aspectos, desde el punto de vista profético.
auténtico. Jesucristo dijo, vendrán falsos cristos, engañarán a muchos. El verdadero Cristo contra muchos falsos cristos se está cumpliendo, ¿no? Por otro lado, la escritura marca la culminación del engaño con un personaje llamado Anticristo. Está la doctrina del Anticristo, el espíritu del Anticristo y aquel inicuo, el personaje que va a tomar el lugar de Dios al final de los tiempos. Esto de la luz del mundo, exaltar a un Samuel chalecos y indumentaria carísima, unos mockings de miles de dólares. Estos son ensayos preliminares, copias pálidas de lo que será cuando toda la tierra se vuelque a seguir a un personaje que va a descender a la tierra, que no es otro que el mismo Satanás arrojado por Miguel. Eso lo vamos a explicar poco a poco, pero pues está el Señor de Filipinas. Siempre se han levantado personajillos dueños de la salvación, personajillos para mí y personajotes para los engañados, ¿no? Ahora, Chuy, yo digo personajotes para los engañados. Si fuera un niño que creció ahí, yo estoy aprendiendo mucho, por ejemplo, de Gilberto, de Espinosa, de todos los que creen. Dice, son tres oraciones, Pastor Gamaliel, la oración de cinco. La oración. Todo su mundo ha estado ahí. Y la primera es para el apóstol. Y el apóstol. Como apóstol, seno apóstol, desayuno apóstol y respiro apóstol. Hasta el resuello de sus narices es. Entonces, evidentemente que un niño crece. Y cuando el pastor Gamaliel le dice que Jesucristo es el camino, no es apóstol. Pues no te cree, porque todo su mundo, o sea, ¿cómo le puedes pedir tú a un ciego que vea? Precisamente no ve porque está ciego. Entonces, pero una vez que ya salió de la oscuridad, así es, pastor. Necesita una explicación, necesita una orientación, y esa es la parte que yo ofrezco en el nombre de Jesús, el verdadero evangelio, que es muy sencillo. Escucho tu comentario. Fíjese, pastor, que usted tiene toda la razón. A veces no nos ponemos a pensar en eso porque nosotros venimos de fuera, vemos el problema desde fuera. Claro. Pero el otro día veía un niño como de unos 9, 10 años que recitaba de memoria la supuesta carta de San Joaquín desde la cárcel hacia la feligresía. Y usted podía ver esta manipulación doctrinal de hijitos míos, y yo les digo, y que sabe, y yo lo veía, yo decía, así como ese corazón de ese niño que es puro, está buscando a su Señor fervientemente y de un corazón puro, así hay muchos feligreses dentro de la luz del mundo, mi hermano, pero han sido engañados con ellos, han sido engañados. Y yo sé que porque les duele, puede que incluso actúen salvajemente como algunos lo han hecho. Porque, vaya, una persona herida es capaz de hacer muchas cosas y le has pegado o le han pegado a lo que más estiman, que es la San Joaquín, y se les está cayendo ese bal de oro que tienen ahí parado. Se les está cayendo, se les está desgajando pedazos. Y algunos se van a enajenar en, de todos modos, no ver la realidad, mi hermano. Pero muchos otros, Dios les va a conceder el privilegio de conocer verdaderamente a Cristo fuera del engaño de esta secta diabólica que es la luz del mundo. Y yo sé que va a empezar Dios por esas personas, por ese niño que tiene un corazón puro y que le ha buscado en espíritu y en verdad. No es la culpa de Espinosa, no es la culpa de estos feligreses que ya renunciaron a haber nacido ahí y haber entregado su corazón y todo eso.
Mas sin embargo, hoy que están ahí afuera, les puedo decir a ellos que bendito sea la Señor, que Dios fue fiel para con ellos. Y como le buscaron el Espíritu, y Dios les concedió que se cayeran sus vendas y les concedió estar conociendo la verdad que está en Cristo Jesús y que no está oculta. Cristo Jesús te la está mostrando en la palabra. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Y ahora muchos como ellos, mucha gente también así va a alcanzar primeramente Dios, mi hermano. Y decirles eso, que si están ahorita pasándola mal, están ahorita heridos porque su familia sigue adentro, que si están, miren hermanos, sigan adelante, confíen en Dios como lo han hecho, sigan escudriñando la escritura, sigan orando, sigan ayunando, sigan entrando, sigan buscando en espíritu y verdad a y Dios les va a dar, mi hermano. Entonces, estemos mis hermanos, porque yo honestamente veo mucha gente con un corazón humilde, con un corazón verdadero, con un corazón real, buscando a Dios dentro de estas filas de la luz del mundo, y yo sé que Dios les va a conceder este gran privilegio que es estar en Cristo Jesús y en nadie más. Sí, mira, Choy, por último, para cambiar el punto, vamos al video de Emblemas TV enseguida, que lo borraron y lo modificaron. Pero mira, estuve en contacto con una persona aquí en Mexicali para, supuestamente, hacer un debate con un pastor de la Luz del Mundo. Estábamos hablando de los términos, de los temas que íbamos a tocar. Y yo expuse el primer punto para que le dijera a su pastor, no voy a decir el nombre de esta persona aquí en Mexicali, en una cafetería estábamos ahí. Entonces le dije, el primer punto que yo quiero responder con tu pastor es que todos los hombres han pecado y solo Jesucristo es sin pecado. Pablo era pecador, Pedro era pecador, y tu apóstol autonombrado es pecador también. Y se quedó así, y eso quiere tratar, sí, le dije, eso quiero tratar, porque ese es el primer punto más ridículo y más torpe que yo veo en tu doctrina, y lo anotó. Entonces le dije, pero fíjate, y le dije, no, dijo, pero ya después podemos tratar más lo que quiera, le dije, pero vamos a empezar por ese. Le dije, ya después trataremos el asunto de Nazón, que está acusado de 26 delitos sexuales, y luego le cambió la cara a Chuy así, y le hizo con las dos manos así, así, y dijo, como diciendo, no, eso no, eso. Entonces ahí me di cuenta que le toqué una fibra a él, porque para mí Nazón es un hombre común y corriente, pecador, como cualquier otro líder religioso, puede caer en pecado, tiene que hacer es arrepentirse, pero para él es un semidios. Entonces dije yo, cuando miré su reacción, Chuy, haz de cuenta como, ¿cómo decírtelo? Miré a un adorador que le dolió el comentario y que con la expresión de su mano decir, no, a mí no me metas en eso, no quiero ni mencionar eso. Fíjate el poder del adoctrinamiento, cuando para mí cualquiera líder religioso puede caer en pecado y es pecador y se tiene que arrepentir, es lo mejor que puede hacer, pero para ellos es un semidios. Jesucristo va a desbaratar esta parodia, esta mentira, cuando condenen a Nazón. Dice Leonidas García, saludos hermano Gamaliel Calderón Mata y Jesús, aquí te estamos mencionando, Leonidas. Ahí saluda a Chuy, a la gente que nos está oyendo. Yo no puedo ver sus comentarios, pero saludos a todos los que estén siguiendo la emisión. Que Dios les bendiga. Estamos al pie de cañón, ustedes y nosotros juntos, mis hermanos. Me da gusto que ya no somos dos merolicos hablando al aire, pastor, sino que se van formando, y aquí estamos ahora haciendo músculo en pos de ir por las almas que nos hacen falta, de que Dios ha de liberar de ahí de las líneas de la luz del mundo, y nosotros ahí vamos a estar, mi hermano, vamos a estar con estas almas que vayan saliendo para darles primeramente amor, doctrina, paciencia, y sobre todo eso, mi hermano, que el Señor les guíe hacia ellos, les guíe hacia su Señor que está en Cristo Jesús.
Bueno, Chuy, entonces al principio yo decía, pues vamos a sembrar una semilla, no sabemos cómo se va a formar este grupo. A mí me tomó el celo de la palabra de estos usurpadores del lugar de Jesucristo, los voy a denunciar. Me extrañó mucho. Espero no regarla con lo que voy a decir, pero me extrañó mucho que no había muchos pastores denunciando a estas sinvergüenzas, haciendo uso del evangelio, poniéndose en lugar de Cristo y recibiendo adoración. Pero dije, bueno, seré el único loco. ¿Y cuál no va siendo mi sorpresa? Que no, estaba Luis Carlos Reyes antes que yo, y otro más, pero pastores reconocidos no miré ninguno. Y dije yo, ¿qué estará pasando? Y después entendí. Bueno, en primer lugar, lo que es Dios el que mueve las cosas, ¿no? Pero un pastor me escribió y me dijo, hey, ya no estés hablando porque te pueden desaparecer. Ya cuando me doy cuenta que estaban metidos con políticos y que salía con aquel gobernador y que salía con el otro y que los habían denunciado en los derechos humanos, y derechos humanos dijo, estos son intocables, no los puedo... Ah, es gente poderosa. Pues tú sabes, Chuy. Los brazos muy largos. Sí, no, pues... yo mismo dije, caramba, contra quién estamos hablando? Y tuve que detenerme a orar. ¿Te acuerdas que te dije, vamos a orar, Chuy, porque... Esto sí, no es solamente doctrinal. Que Dios confirme. El Señor nos dio el banderazo y nos dio la seguridad de que Nazón iba a ser avergonzado. Tú eres testigo de un sueño que yo tuve, pero no vamos a hablar de eso. Así es. Lo que estoy diciendo es que yo no me había dado cuenta de la peligrosidad de la secta, los tentáculos tan largos. De todo ya estamos metidos, ¿no? A mí me han amenazado, yo no he querido decir nada. Ya. Me amenazaron por teléfono, un anónimo, y también que a ti te dijeron, vas a extrañar al pastor Gamaliel. Todavía estamos aquí, vivitos. Y también a ti. Y yo ya lo extraño. Pero los que verdaderamente creo que corren un poquito. Digo, vas a extrañar a Gamaliel, y yo, ya lo extraño. ¿Dónde está? El Señor nos libra, el Señor nos guarda. Y ya hablando ya de los verdaderos amenazados, son aquellos miembros que a sus esposos los cortan, los prefieren o anteponen al apóstol antes que a sus hijos. Hay una cosa tan sucia, Chuy, tan fea, y esas sí son amenazas psicológicas de que ya no eres mi hijo. Eso sí. Pastor, déjeme hacer un pequeño paréntesis ahí. Hizo una hermosa familia, una comunidad de amigos a los cuales ahora mando un saludo cordial, cariñoso, en el nombre de Jesús. Imposible mencionarlos a todos, pero a ver, vamos a acordarnos. Pero un saludo a todos. Luis Carlos Reyes, la hermana Soco, tantas, la hermana Luz, tú hermano, Leonidas, incluso Big Todos Big, una familia en Cristo. Big Big, el gran barbón que me cae también, Big Big, voy a conocer Big Big, fíjate, a tomarme un café, porque tiene mucho estilo, ¿no? Se va el audio, no le oigo. No lo oigo. ¿Se cortó, Chuy? Le dejé de escuchar, ya le escucho. Ah, dice Gilberto Martínez que te va a ir a visitar. Fíjate, después te van a echar una vuelta, Chuy, allá, Gilberto. Cuando gusta, por aquí lo vemos. Fíjate que... Cuando use por aquí lo esperamos. Ahí lo esperan, hermano Gilberto. Este reportero de Emblemas, comentamos su video, chafa, y luego nos tumbaron la página. Ahora que busqué el video, ya lo modificaron según las correcciones que hicimos. Yo les digo por este medio Emblemas TV, antes de hacer una publicación, consúltenos para corregirles todos sus errores. Aquí estamos.
Sí, consulten a Jesús. Llame ya. Jesús Ornelas lo va a hacer gratuitamente para que no la rieguen tanto. Porque habían dicho que la política era la mamá de Xochitl y nos estábamos burlando nosotros de los errores garrafales. Ahorita el video ya está corregido, Chuy. ¿Qué te parece si corre video? Va, dale. Hay que interrumpirlo lo menos posible.